Hola, ¿cómo están? Para mí es un placer y honor darle las gracias por estar este año compartiendo conmigo diariamente con los videos que hemos estado compartiendo. Hemos visto un año fantástico donde hemos compartido con grandes personalidades. Una de las entrevistas que más me marcó mucho este año fue, por ejemplo, cuando traje a Carlos Lucix, también a Juan de Pajares. Cuando traje por primera vez un niño que no sabía ni siquiera cómo conversar con él, pero realmente la entrevista fue extraordinaria. Este niño es Antonio, que para mí es uno de los consentidos aquí de la casa junto con Isa. Y pues otra de las entrevistas que me han encantado muchísimo de hacer fue cuando traje a Gaby Gómez, una excelente periodista que el cual yo nunca sabía si iba a tener esa dicha de poder producir una entrevista con ella, porque es un emblema para aquí en la zona. Y pues por último, una de las que más he disfrutado en esta entrevista fue con mi hermano. Como ustedes ya bueno, vieron, tenemos muchas cosas en común y yo creo que eso nos caracteriza como familia, ¿no? Entonces yo creo que el día de hoy voy a ver un anuncio que lo quise compartir en esta casa de Telered.tv, que estoy seguro que les va a encantar muchísimo. Es un anuncio que es algo positivo para Venezuela y para el resto del mundo, porque mi historia es positiva y sobre todo debe ser contada y que el mundo también la pueda conocer de otras visiones que ya he compartido en conferencias, por ejemplo, pero vamos a ir a un paso más grande. Por eso yo creo que la frase de hoy tiene mucho que ver con esta filosofía de vida, que es sueña en grande y verás grandes resultados. Entonces, sin más que decir, te invito a que te quedes conmigo en el último programa del año, que voy a lanzar un anuncio fantástico que estoy muy emocionado y que, bueno, lo quise compartir en mi casa, en mi estudio, que vieron crecer y pues para mí me enorgullece full que este anuncio lo pueda transmitir desde este espacio. Entonces, quédense conmigo, presten atención con sus oídos y disfrútenlo mucho, que este ya es nuestro último programa y pues, como les dije, el año que viene vengo recargado con mucho más testimonios, así como a ellos, y recuerden siempre que esta casa es su casa. Entonces, bienvenidos nuevamente y quédense conmigo. Bueno, ya último programa del año, siento una nostalgia sumamente bonita y sobre todo especial porque el año ya está acabando, inicia un año nuevo, vida nueva y como dicen, sueños nuevos. El día de hoy me acompaña, no sé si puede ser mi otra mitad o no sé, creo que el mundo se puso de acuerdo para tener a dos Leos en acción, pero realmente la persona que nos va a acompañar hoy tiene un talento extraordinario, igual que Alfredo, como cariñosamente le digo al abuelo aquí en este estudio de televisión, para mí es uno de los mejores en el área de audiovisual, porque realmente los dos tienen un potencial gigantesco y pues realmente es algo que yo admiro muchísimo de ello. Y por los que no saben, yo quería dedicarme para esta parte a futuro y por eso quiero estudiar periodismo. Entonces, bueno, yo estoy aprendiendo ahí como escuela, ustedes saben, aprendiendo de los mejores, como yo digo. Y no sé, yo creo que la vida se puso de acuerdo para que nosotros dos, Leonibert, que me va a acompañar ahorita y mi persona, se pusieran como que en encuentro constante, porque desde el primer momento que yo la vi, yo le dije que admiraba su trabajo y ella no podía creer que yo conocía de ella, pero realmente tenía muy buenas referencias y cada vez que yo iba a sus talleres era algo increíble porque se agotaban rápido y yo siempre me quedaba por fuera. Y yo, concha, nunca he tenido la dicha de poder disfrutar sus talleres. Ya lo presenté, yo me imagino que ustedes saben quién es. Leo, Johnny, bienvenida, Hola, Leo. gracias. Gracias. Ya, por fin estás aquí en mi Sí. casa, en mis estudios. Estas cámaras de Telered son todas tuyas cuando tú quieras. Así que, bueno, bienvenida oficialmente a mi canal. Gracias, Leo. De verdad que desde siempre te he admirado. Lo que estabas comentando, que fue cuando nos conocimos, que yo casi que yo me iba a acercar hacia ti en modo de que, ay, hola, que soy tu fan, y tú me dices, ay, que yo quería dar uno de los talleres tuyos. Yo como que, bueno, tú sabes cómo me puse, o sea, yo Casi estaba. que lloramos los dos al mismo tiempo y no Exactamente. sabíamos cómo reaccionar. Sí, o sea, se fue una cosa súper loca, pero de verdad que fue un momento muy bonito, pues, o sea, Sí. como es bueno saber que gente como tú, de las cuales yo admiro muchísimo, también sabe de mi trabajo, pues, y estoy ahorita así, acordándome de eso, y mira,
estoy otra vez casi que temblando, Sí, porque fue un dale, ¿qué momento pasó? demasiado, demasiado, demasiado Sí, lindo. es un momento, Leo, que yo digo, con tu permiso, te voy a decir así. Es un momento que pasó porque tenía que pasar, porque realmente yo me acuerdo que siempre, como le dije, había tenido referencia. Y parte de lo que transmite el programa como tal de leyendas es valorar lo que hacemos diariamente, lo que no se cuenta afuera. Yo creo que eso tiene un valor sumamente gigantesco. De hecho, fíjate que ahorita también le di las gracias a la abuela, como yo cariñosamente le digo. Pero es que cada trabajo cuenta, Leo, y realmente tu trabajo es espectacular. Desde la primera vez que yo tuve referencia de las tuyas, que es con nuestra amiga en común, Balu, Vale. yo siempre dije, no, tengo que ir a jurar un sitio contigo. Y la vida se me encargó de, nuevamente repito, de encontrarnos. Pero sabes que lo que me gusta de tu persona es que eres joven. Muy Apenas estás joven. iniciando la vida, como decimos nosotros, y realmente para mí es un honor tenerte aquí como tal, porque anteriormente estuvo mi hermano, estuvo otra niña, y seguimos la secuela de los jóvenes, Vamos escalando los escalando jóvenes, sí. posiciones. Sí, entonces yo me pregunto, Leo, ¿quién eres tú realmente? ¿Cómo te defines? Bueno, Leonie Ver, para más fácil decir Leo, todos me dicen Leo, ya es una chica que le gusta trabajar muchísimo, que es muy apasionada por lo que hace. Me topé con esta carrera que es hermosísima, que, o sea, si no me gustara, no la disfrutara tanto como lo hago, o sea, porque siento que no es un trabajo, es una pasión, es algo que yo disfruto todos los días, que yo me levanto emocionada cada vez que tengo trabajo. Porque es algo donde yo transmito, ¿sabes? Y es como yo le muestro a las demás personas cómo yo veo mi mundo. Es un mundo totalmente hermoso porque tú ves, es como lo estábamos conversando, que tú eres tras cámaras. Bueno, si Sí. estás como que produciendo mucho lo que quieres ver en tu mente y lo quieres ver visualizado ¿Y ya. cómo se lo quiero mostrar a los Exacto. demás? ¿Se te hace, Leo, fácil crear proyectos y visualizarlo de manera tal que la gente lo compre? Bueno, eso es un proceso creativo bastante complicado. Eso puede ser que se me ocurra la idea ahorita mismo o puede ser que las ideas me surjan después de tanto, tanto, tanto buscar. O sea, no es algo así que ocurre en ese momento. O sea, que son algo espontáneo. Es algo más espontáneo y eso sí me caracteriza por lo menos en las ideas. O sea, si no las... Y me pasa muchísimo de que si no las agarro en un momento, no las anoto las ideas, se me van. O Se te sea, es van. algo que viene, es muy flash, viene y se va. Claro, por eso yo siempre digo, y ya con eso, libreta en mano y lapicero para anotar Exactamente. todo, porque si no se olvida. Ahora yo también, conociéndote un poquito más, ¿qué te motivó a ti realmente? O sea, ¿para qué tú hiciste este proceso de estudiar audiovisual? Todo empezó desde que yo estaba muy chiquita. Yo desde niña, cada vez que iba a un evento, yo veía esa parte y me emocionaba muchísimo, ¿sabes? La gente trabajando en los eventos, las personas con las cámaras. Hubo un momento, a mi papá le hicieron una entrevista para una revista que era muy conocida acá en la zona y era sobre el Día del Padre. Entonces nos hicieron, fueron a hacer una sesión de fotos allá en el Cerro del Morro, yo lo recuerdo clarito. Cuando yo me doy cuenta, yo veo al fotógrafo, quiero, o sea, me encanta, o sea, vi la cámara, eso fue como que me enamoré y estaba todavía muy chiquita. Ya cuando empecé a los 13, 14 años, le agarraba las cámaras a mi mamá, a mis papás, le tomaba foto a todos y yo decía, bueno, voy a ser fotógrafo por hobby. Hasta que en el camino conocí lo que era el cine y ya de Y ahí te ahí enganchaste. no fue un hobby, sino que fue mi trabajo y es mi pasión y es lo que me ayuda a salir adelante todos los días. Tocaste un tema muy interesante, Leo, porque el cine venezolano es uno de mis cines favoritos, aunque tú no lo creas. A mí me encanta, no sé si desde chiquito a mí me preguntaban qué quería hacer cuando yo sea grande, y yo siempre decía que era actor. Mi sueño era ser Sí, actor de cine me o pasa. futbolista, era lo que yo decía de pequeño. Pero sin embargo, por mi timidez y por mi poco hablar en público y no me gustaban las cámaras en ese momento, yo decía, no, no, se va del público, nada que ver conmigo. Ahorita Pero yo, nadie te para, pues. sí, ahorita nadie, exactamente, pero sabes que me encanta mucho ver ahorita cómo está creciendo el cine venezolano. Tú como experto en esta área de medios del cine, ¿qué te gustaría hacer a ti en este mundo y dejar este legado que sea tuyo? Sí, bueno, mi sueño más grande desde chiquita fue, yo me imaginaba en los Oscars Como todo el recibiendo mundo mi recibiendo tu premio, premio, sí. exacto, diciendo gracias, de ser una de las
o la primera venezolana que llegue ya y lo logro, pues. Eso es algo de mis sueños. Sumamente Y ahorita estoy trabajando muchísimo en aprender, en, ¿sabes?, pulirme bien, bien, bien para ya poder retomar el área del cine. Lo tomé mucho cuando estaba en la universidad, que mi carrera favor, mi materia favorita fue el cine, y yo le ponía tanto amor que yo lo disfrutaba demasiado. Disfruto mis desveladas, disfruto mis frustraciones al momento de que algo no me sale, pero, o sea, mi sueño siempre, o sea, el más grande va a ser ese. El Oscar. El Oscar, o si no, ver mi empresa, ¿sabes? Tener Ya varias materializado. sucursales Ya, y ser claro. algo muy, muy Bueno, como grande. yo dije, sueño en grande y haz acciones Soñar constantes. en grande. ¿Sabes, Leo? Yo me pregunto que tu familia tuvo mucho que ver en esto porque realmente por tu papá fue que te atrapó el mundo de las cámaras. Y entonces yo me pregunto, ¿qué significan tu papá y tu mamá en tu vida? Bueno, mi mamá y mi papá son dos personas que me han apoyado muchísimo a pesar de todas las diferencias. De ellos he tomado lo mejor y de ellos, o sea, soy quien soy en este momento, pues. Claro, y aparte, si tuvieras la oportunidad de describir quién es tu mamá y quién es tu papá, ¿cómo lo harías? Bueno, mi mamá la describo como una persona echada para adelante a pesar de todas las circunstancias, siempre se ha mantenido firme. Y mi papá, su constancia, o sea, querer ayudar a todos los demás, ¿sabes? Es muy buena persona y esas dos cosas de ellos es lo que yo absorbí y eso ha influido muchísimo en lo que es en mi vida y mi personalidad. Excelente. Ahora bien, Leo, yo me pregunto, ¿qué quiere Leo a futuro? ¿En un futuro lejano o O cercano? cercano, ya para esto de lo que viene en 2019, ¿cómo te lo imaginas? Para el 2019 ya yo me imagino no solamente acá en la zona realizando mis talleres que estamos haciendo, que cerramos excelente todo este año. Estabas agotadas, por cierto, porque no pude ir ninguna. Pero ya tú sabes que Ya tú, el año que ya viene ya te el primer taller pillo. del 2019 ya Leonardo está ahí, ya tiene Estoy su ahí. cupo apartado, ya está todo listo. Bueno, tengo proyectos muy bonitos en mente, demasiado lindos. Mi meta ya es salir de la zona, dar mis talleres, compartir mis conocimientos con otras personas ya fuera de lo que es Anzoátegui. Y De hecho, bueno, yo creo otra que ya lo cosa, estás bueno. haciendo porque ya vas al Tigre esta semana, ¿correcto? Sí, ya vamos a tocar otras ciudades como la Ciudad del Tigre, que ¿Ya has se ido a nos ha presentado. Valencia, Caracas? Sí, estoy ahí tocando las puertas para ver Para ver, no, no, qué se da. de esta Pero entrevista estoy seguramente. seguro salen muchísimas oportunidades. Ahora, Leo, yo me pregunto, hay algo que desde muy pequeño siempre me había entregado a intentar. Y esto es algo que para mí me va a acomodar muchísimo decirlo porque lo quise hacer, que sea de tu autoría, y te doy el permiso de hacerlo ahorita, porque yo creo que esta casa merece siempre mostrar lo bueno y lo positivo que se está viendo dentro del canal. Entonces yo creo que es momento de idealizar el proyecto que tenemos nosotros en mente Suenen para los tambores el ahí. 2019, porque realmente es un proyecto que nos va a quitar mucho el tiempo de lo que tiene y tenemos un enfoque extremadamente grande y creo que seas tú mismo quien me diga o que nos diga de qué Yo voy a ser. trata esta idea. Bueno, la sorpresa es que ya para este 2019 vamos a hacer un documental de Párate y Sigue, que estamos trabajando ya en todo lo que queremos, estamos organizando todas estas ideas. Va a ser un documental hecho con muchísimo, muchísimo amor. O sea, vamos a tener personas que van a trabajar con nosotros, que también en el caso de Balu, que es una de de Es mis una de las pupilas, pupilas, es mi sí, pupila, total. que desde que fue el primer taller, o sea, ella ha sido increíble, o sea, ha aprendido demasiado rápido, su crecimiento profesional ha sido tan rápido que a todos nos deja Y en shock, aparte, pues. mientras más jóvenes, mejor porque las ideas son Mientras más jóvenes, más mejor, o chéveres. sea, y hay más energía, ¿sabes? Yo por eso, desde el primer momento que supe el trabajo de ellas dos, quise como que honrarlas de esta forma. Y pues bueno, como yo digo, soñar no cuesta nada y es gratis. Entonces, ¿quién quita que nuestro Oscar llegue tan rápido de lo que nosotros nos podíamos esperar? Y pues lo quise compartir aquí en esta casa porque como es mi último programa del año, quise Tenemos que cerrar con darle broche de oro. agradecimiento con broche de oro, ¿no? Entonces, realmente eso es lo que tenemos pautado para el 2019 y lo que voy a estar
trabajando, enfocándome 100% en ello. Claro, aparte de estudiar periodismo y otro, el lanzamiento de mi nuevo libro, pero el proyecto principal va a ser este. Dios mío, el 2019 viene Pues con todo. tenemos muchas cosas que hacer todavía por aquí, por el país. Y continuando con nuestra entrevista, Leo, como vistes, yo valoro muchísimo al ciudadano y el trabajo que hacen, porque yo creo que hay mucha gente que hoy en día no tienen la dicha de decir, por lo menos, gracias por tu trabajo. Yo desde que estoy aquí le agradezco mucho, por ejemplo, al abuelo, o también a Gualberto, por tenerme al señor Héctor, a mucha gente. Y eso es algo que se ha perdido muchísimo. Entonces yo creo que el agradecimiento siempre es importante para materializar nuestros sueños. Y por eso yo quise como que iniciar esta casa y te traje aquí, porque yo creo que realmente tu trabajo debe estar aquí también con nosotros. Y pues ahorita yo me pregunto, ya sabemos lo que queremos para el 2019, ya sabemos qué hace tu empresa. ¿Estás pensando, Leo, ir un poco más allá de Venezuela? Creo que todos nuestros sueños, uno tiene que soñar en grande, no quedarnos. Yo soy muy inconformista. Yo antes lo veía Eso es típico como. de los Leos, no sé por Claro qué. Eso que es fijo. yo soy demasiado inconformista. Yo pensaba que eso era. No era una virtud, pues, pero eso, ese inconformismo es lo que siempre me ha impulsado a ir por Eso es lo más, que a no nos quedarme caracteriza, tú sabes, estancada. yo quiero, yo quiero, yo quiero. Exactamente, y eso es lo que no, me hace a mí salir adelante, pues de que bueno, ya estoy aquí, ya logré esto, bueno, quiero ir por más. Claro. Y si llego, o sea, a salir de las fronteras de acá, de este país, o sea, sería genial también, No, y porque que mi aparte que. trabajo sea reconocido a nivel No, y aparte internacional, que Dios por lo mío. menos tenemos la dicha que ya mi proyecto lo está conociendo el mundo entero. Y al momento de lanzar el documental, no solo se va a quedar en Venezuela, sino van a querer. Van a creer, y no, y que tenemos las herramientas como Exacto. en el internet, o sea, Tenemos todo para podemos hacer lo llegar a todos posible. los Entonces yo creo lugares. que mientras yo esté aquí y mientras todo el equipo de Telepe está aquí, podemos hacer ese sueño posible. Leo, Lo haremos. ahora toca las preguntas random. Mi sección favorita. La primera pregunta que yo me hago, y es para conocerte un poquito más. ¿Te dijeron que no alguna vez cuando iniciaste esto? Sí, mucho. Muchas ¿Qué sentías? personas. Me daba un poquito de tristeza, ¿sabes? Porque había muchas personas que me decían, esa carrera no te va a dar. El típico, ¿sabes? De cuando El no típico dinero estudias. que no estudias esto porque no es. Exactamente, no, eso no te da, no te va a dar. Muchos no me apoyaron cuando estaba en el liceo, que todo el mundo decía, bueno, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser abogado, yo quiero ser tal cosa. Y O te decía sea, que querías. esas carreras serias, como yo les digo, pero realmente todas las carreras son serias. Y yo me paraba así con pena, bueno, ya quiero ser fotógrafa. En ese momento no conocía, no había encontrado el amor por el cine ni por lo audiovisual en general. Y mírame, o sea, ya ahorita con tan corta edad ya tengo mucho, mucho camino Tienes mucho recorrido, he recorrido, conocido exacto. gente maravillosa, he logrado cumplir sueños que yo decía que los iba a cumplir, pero. O Eran sea, algo ya así. cuando estuviera viejita, chocha, y mírame, o sea, lo he logrado cumplir a tan corta edad. Otra pregunta que yo me hago, ¿cuál es tu comida favorita de todas Ay, las que mi hay en comida Venezuela? ¿Con cuál favorita. te identificas? De Venezuela. Serán las empanadas. Bueno, eso es algo que a todo el mundo le gusta, así que Sí. yo creo que Es que no también. sé, yo soy muy gordita, entonces cuando me dices comida favorita, no sé. Tengo en la mente muchas, muchas, Sí, bueno. muchas cosas. Pero ya dijiste que lo que más te identifica como venezolano es la empanada. Sí, y los tequeños. Y Bueno, los pastelitos, no, todo lo que tenga que ya ver va, con los eso. pastelitos, ahora que me estoy acordando, son los pastelitos Súper, mi comida súper. favorita. Ahora, las actividades deportivas, ¿te gustan? Yo no era fan del deporte, pero conocí los deportes de montaña, o sea, lo que es el senderismo, el Correcto. rapel, ¿sabes? Los deportes extremos que a mí me han encantado desde chiquita y nunca pensé que los iba a lograr hacer tampoco. También había De hecho, en estos días practicado. te vi Sí, trabajando tengo en eso y fue súper unos chévere. socios demasiado bellos que son los de Trekking Neverí Venezuela, que gracias a ellos he cumplido también ese sueño, ¿sabes? De yo estar en haciendo ese tipo de deportes que a mí me gustaban desde pequeña, pero que nunca me imaginé que iba a lograr hacerlo, pues. ¿Tú eres parte del equipo de ellos o formas? Ahorita soy también fotógrafa de ellos. Entonces nos llevamos. Brutal. ¿Cómo hacemos para conseguir ese contacto? Porque mucha gente me imagino que va a querer, mira, yo quiero ir, entonces. Sí, pueden seguirlos por arroba trekking piso neverí
Ellos siempre están atentos, siempre a la orden, son un equipo súper profesional y en cada actividad lo vamos a pasar bien. El repollo lo podemos hacer todos, porque ni yo me imaginaba. Voy a atrever, me comprometo a hacerlo. Yo sé que sí, es que tú estás arrastrado ya para el próximo taller. De hecho, hay muchos talleres que tenemos que mezclamos las actividades con ellos, que bueno, hacemos la teoría, al otro día vamos a la práctica y la práctica es en una de las actividades que ellos ofrecen. Entonces, al final, yo me comprometo a hacerlo, en serio. Después lo paso por aquí. Pero, me pasan los videos de... Pero de verdad es una actividad súper bonita y de hecho te relaja totalmente y te contacta mucho con la naturaleza. Sí, o sea, es como que todo el día, tú pasas todo el día ahí sin teléfono, sin nada, te olvidas de todo, todo. Escuchas que si estás en los ríos, escuchas el agua, ves las cascadas, los pajaridos, todo, todo es demasiado lindo. Y es una cosa que solo se ve una vez. Una conexión, ¿no? Puedes vivirla una vez y otra vez y otra vez y otra pero vez. Pero la primera es mejor, como quien dice. Claro, la primera vez es más así que la expectativa de qué va a pasar. Sí, sí, total. Ahora yo me pregunto, Leo, ¿qué sientes ahora cuando tú recuerdas las personas que no creyeron en ti? Y por lo menos ahorita dijimos unos proyectos impresionantes y tú ves y echas para atrás y te dices, ¿vale la pena escuchar lo que te dijeron? No. Así quizás por un momento me desmotivaron, pero yo siempre creí en mí, siempre creo en mí. Siempre hay momentos en los que uno dice, bueno, ya no puedo más. Uno toca fondo, pero lo importante siempre de tocar fondo es que uno se impulsa. Totalmente. Y cuando miro hacia atrás y veo todo lo que he logrado, veo mi trayectoria, a tan corta edad, porque a esta edad, bueno, no me imaginaba haciendo nada de lo que estoy haciendo ahorita. O sea, ya tener mi propia empresa, o sea, yo no me lo imaginaba tan rápido. Y bueno, cuando yo veo eso, nada, me da risa. Así como que bueno, está bien. O sea, lo estoy logrando y lo voy a seguir logrando y yo sé que va a seguir siendo así. Y bueno, eso me tiene muy exacto. Ahora yo veo ya para finalizar, algo que me dejó mucho de ti es la pasión con la que haces tu trabajo. ¿Qué significa para ti esta palabra, pasión? Pasión. Bueno, pasión es todo lo que hago. O sea, es el amor con el que yo entrego para dar lo mejor de mí. Siempre lo digo, me gusta mostrarle a las demás personas mi mundo a través de lo que yo veo, de lo que yo proyecto. Y eso es una de las cosas que me motiva más adelante, pues, porque hay personas que me dicen, wow, o sea, me gusta también resaltar detalles que quizás otros no ven. Entonces, ahí es cuando me dicen, wow, o sea, yo no me había dado cuenta de que esta cosa, esto estaba aquí, ¿sabes? Entonces, me gusta hacer de pequeños detalles, hacerlos grandes. No, y me encanta muchísimo lo que Leo está compartiendo, porque siempre digo que pequeños detalles hacen grandes diferencias. Ahora yo me pregunto, la última y quizás la más importante. A tu edad, muchas personas quizás no creían en ti y hoy en día muchos quieren estar contigo. ¿Qué mensajes le das a esas personas que no creen en ellas para que se impulsen a volver a intentar? Sigan intentándolo, nunca se rindan. Si no les sale una vez, inténtenlo. Y si no les sale la segunda, la tercera, la cuarta, sigan intentándolo, porque si ustedes están firmes y están claros en lo que quieren lograr en esta vida, ustedes tienen que ir por esa meta, sin importar de que hay personas que les digan que no, porque siempre van a ver. Ustedes escuchan a esas personas, pero así como ustedes la escucharon, expulsan esas cosas que les estaban diciendo. De verdad que para mí es un placer y grandísimo honor, Leo, tenerte aquí. Gracias por ser parte de mis proyectos el año que viene, que ya estoy emocionado muchísimo de poderlo haber materializado, porque ya de ser actor, ya eso se hizo posible. Entonces, yo creo que va a ser un trabajo muy bonito. Para mí me enorgullece saber que ha sido un año extraordinario aquí en Telered, que hemos compartido leyendas de todo tipo, y he crecido como persona muchísimo, porque desde mi primera entrevista a la última, recuerdo que una de las más emblemáticas que jamás me olvidaré fue cuando entrevisté a Chilique Sarabia, que esa entrevista para mí fue muy conmovedora y en el sentido de retador, porque realmente entrevistar a ese personaje para mí fue un éxito total, que en mis conferencias siempre lo comparto. Y pues de verdad que así como ellos, todos ustedes pueden venir para acá el año que viene y no teman a venir, porque se pasa súper rico disfrutando aquí conmigo. Estas cámaras son de ustedes. Tenemos un equipo extraordinario. Ya vieron
que el abuelo, como yo digo, cariñosamente, hacen que este set sea magnífico todos los días. Y bueno, tenemos detrás también un equipo de trabajo maravilloso. Y pues el año que viene estoy seguro que vamos a tener invitados muchísimo mejores y con ganas de dejar un mensaje educativo, que siempre es lo que quiero transmitir. Recuerden siempre que debemos soñar en grande y actuar de inmediato, porque los sueños están esperando por nosotros y ellos no esperan por nosotros. Así que recuerden que no dejen ningún sueño engavetado, porque después sacarlos va a ser sumamente complicado. Espero que tengan un 2019 lleno de vida y lleno de éxitos, porque recuerden que el límite solo existe en el cielo. Muchísimas gracias nuevamente por estar compartiendo conmigo todos estos días. Y bueno, Leo, ya está listo, anunciamos todo lo que queríamos anunciar. Sí, Y para que mí es un bueno, honor. prepárense, este 2019 va a ser espectacular. Sí, ambos ya estamos full de agenda, entonces Sí. ya sabemos que tenemos que ubicarnos para el 2020, con el favor de Dios. Para mí es un honor que este espacio sea lleno de información y de buena calidad, y pues estoy seguro que el año que viene nos vamos a seguir sorprendiendo. Muchísimas gracias, recuerden siempre que Telered está contigo.